guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de abdominales isométricos en 10 minutos. Si no eres muy fan de las planchas, te recomiendo que te pases previamente por la caja de información para que leas todos los beneficios que tienen los ejercicios de planchas y los ejercicios isométricos. ¿Para qué? Pues para que por lo menos estés haciéndolo más motivada y con esa información puedas llegar hasta el final de la secuencia de hoy. Sin más, vamos a por ella. Muy bien. Vamos a empezar con una plancha frontal. Los brazos están paralelos, nos apoyamos en los antebrazos y mantenemos 30 segunditos. Cuidad la alineación entre tus talones, tus caderas y tus hombros. Recuerda que eres una tabla. No dejes que se caigan las caderas al suelo ni que se eleven demasiado. Piernas fuertes, cuádriceps activos. Muy bien, relaja. Nos vamos a por la tabla lateral. Hombro encima del codo, bien alineado. Y subimos en bloque. Desde aquí, mantén. Abre el pecho. Y una sonrisita. Eso siempre ayuda. Bueno, si al menos no habéis leído la información antes, pues te recomiendo leerla después para que sepas la cantidad de beneficios que tiene este tipo de ejercicios isométricos, que quiere decir sin movimiento, estáticos. Muchísimos, para la recuperación de lesiones, para la postura, para fortalecer la musculatura más profunda. Muchos, vale la pena. Además, con música así se pasa más rápido. Y bueno, he intercalado un ejercicio que no es de plancha, para darnos una tregua, la barca. Bueno, así es como le llamo yo. Nos apoyamos sobre isquiones, elevamos las piernas, rodillas a 90, alargamos la columna y extendemos los brazos. Ahí, sostén. Cuidado con no elevar los hombros, colapsar el cuello. Los hombros están abajo y atrás. Y estiramos, buscamos ese crecimiento desde la parte alta de la cabeza hacia el techo. Toma, toma. Muy bien. Venga, la misma secuencia, un poquito más intensa. De nuevo, plancha frontal, pero vamos a elevar una pierna y luego la otra, ¿ok? Mantén la alineación y sube. Cuidado con no elevar los glúteos hacia arriba. Es muy fácil en esta posición. Venga, cambia de pierna, arriba. Cuádriceps activo. Muy bien. Ahora de ladito. De nuevo, alineamos bien para que haya un buen soporte. Abrimos el pecho. Subimos. Y esta vez vamos a subir también. Venga, guapísima, que estoy aquí. Empuja con tu codo el suelo para mantener la estabilidad y la alineación. Ve la tabla. Muy
Otra de las ventajas de este tipo de ejercicio es conexión mente-músculo. Se hace mucho más consciente el trabajo al tener que sostener la posición y el esfuerzo. Ahí. Venga, las dos caderas miran al frente. Venga, que ya hemos pasado al ecuador. Sonrisita. Muy bien. Y ahora en la barca vamos a extender una pierna y la otra flexionada. Con los brazos extendidos de nuevo. Ahí. Mantén. Respira. Qué bonita la guitarra. Cinco. Muy bien. Y la última. Repetimos, plancha frontal, elevación de una pierna y luego de la otra, sin elevar las caderas. Recuerda, vamos. Venga, ese cuádriceps activo. Toda la musculatura trabajando, cambia. Alarga, proyecta el talón hacia detrás. Muy bien. Se suda, ¿eh? Solo de mantener. Buen trabajo. Vamos allá. Vamos a elevar el brazo y la pierna, todo arriba. Respira. Empuja con el codo el suelo para separarte y que el hombro no colapse el cuello. Alarga, alarga. Muy bien. Campeona. Bueno, lo estamos llevando bien, ¿verdad? Son tablas amables. Vamos allá. ¿Notas la contracción de los cuádriceps, de los glúteos, abdomen, musculatura de la espalda, hombros, el pecho también trabaja? Súper completo. Último. Muy bien. Y cambia. Ahora extiende la otra pierna. Y solo nos queda esta secuencia. Y ya lo tienes. Vamos allá. Alarga, alarga. Puedes bajar un poquito más la pierna para darle un poquito más de tensión. Si tiemblas, es normal. Últimos segundos. Muy bien. Venga, vamos a hacer la postura de relax. Y vamos a hacer unas respiraciones aquí, soltando toda la musculatura. Respira. Relaja hombros, espalda, cuello.
¡Felicidades! Bueno, guapísimas, pues ya tenemos una nueva rutina de abdominales, esta vez abdominales isométricos. En la caja de información te dejo unos cuantos beneficios de este tipo de entrenamiento y también te dejo otras rutinas recomendadas si quieres completar el entrenamiento del día de hoy. Te recuerdo o te informo, si aún no lo sabes, que tenemos un calendario de entrenamiento mensual en mi página web, siéntetejoven.com. Es gratuito, es súper completo, variado y divertido. Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy. Si te ha gustado, recuerda darle al like. Si quieres seguir recibiendo rutinas como esta, suscríbete al canal, dale a la campanita y espero verte muy pronto de vuelta. Un beso y un abrazo enorme. ¡Muah!